Ciudad del Carmen, lugar situado en el sureste de México, conocido por sus edificios coloniales, cálidas playas y lugares históricos, lo cual enriquece más aún a la Perla del Golfo, misma que será testigo del evento deportivo de Fútbol 7 más espectacular y trascendente en la historia. ¡Bienvenidos a la Copa Sureste Ciudad del Carmen 2020! Avalada por la Federación Internacional de Fútbol 7, máximo rector en el Orbe. A su vez, con el respaldo de la Liga Fut 7 MX, organización pionera con más de 10 años de trayectoria en todo el territorio mexicano. El escenario Nido Águila, centro de formación, será la sede para este evento, el cual albergará a los mejores exponentes del Fútbol 7. Únete a los mejores y juega con los mejores. Tan real que tendremos la participación de uno de los gigantes del Fútbol 7 de nuestro país, el hegemónico e histórico Sidekicks, equipo campeón del mundo y un palmarés respetable. Además de ello, de contar con los otros equipos procedentes de diferentes estados del país. La cita, este próximo 30 y 31 de octubre. Los costos: el arbitraje por juego será de 1,200 pesos. La inscripción será de 10,000 pesos por equipo, con la posibilidad de realizar su pago a través de PayPal y las diferentes tarjetas de crédito a meses sin intereses. El premio, la bolsa, será de 70,000 pesos para el campeón, esto contando con el mínimo de 12 equipos. Pero eso no es todo, pues aquí se recompensa el esfuerzo y compromiso de nuestros deportistas. Tanto así que los dos finalistas serán acreedores a su pase directo con inscripción pagada para la Copa Centroamérica 2021, a realizarse en el paradisíaco Cancún, Quintana Roo. ¡No se lo pierda! La Liga de México, donde juegan los profesionales. Máximo Circuito. Hasta la próxima.
Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Queridos y amables amigos de Liga Fut 7 MX y de Toco y Me Muevo, ¿cómo están? Alejandro Ortega le platica para ustedes con el gusto y placer de siempre de cada transmisión. Deseando que ustedes se pasen una linda noche y bueno, deseando también que se quede por acá con nosotros con triple cartelera china en donde hay muchas cosas en juego. Es última jornada, pero hay muchas cosas en juego. Hay equipos ya calificados, hay equipos, para pronto hay tres equipos que hoy se juegan la calificación, chino. Sí, hay tres equipos ahí. Calificado ya está Sidekicks, Zlatan e Increíbles. Ah, no, Increíbles todavía no, pero casi casi. Ahora lo comentamos a detalle. Fénix aún no. Fénix, si gana, está calificado. Ya está. Si pierde y se combina con algún resultado de Sion Sport, tendría que jugar un repechaje. ¿Estamos de acuerdo, Rubén Montiel? Estamos. Por cierto, buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, ya vamos a empezar con esta triple cartelera, con esta triple jornada, que la verdad va a estar bastante interesante, va a estar muy buena, va a estar picante. Y creo que los tres partidos nos espera mucho. Sin duda, sin duda alguna. Después, chino. El siguiente partido. Zlatan, calificado, va a ser líder. Eso ya no cambia, gane o pierde esta noche. No cambia. Lo que sí puede cambiar es que si hoy Zlatan gana, elimina ya por completo a Atizapán. Ya no tiene chance alguna. Ya es increíble por algunas cuestiones administrativas. Atizapán hasta esta fecha aún tiene vida, aún puede calificarse. Depende de qué, de ganarle a Zlatan y que Sion derrote a Increíbles, pero que le gane en tiempo regular. Sí, sí, sí. Cualquier empate en cualquiera de los dos partidos deja fuera a Atizapán. ¿Estás de acuerdo, sí, chino? Sí, Increíbles sumando está dentro. Sí. Zlatan, si gana o empata, fuera a Atizapán. Si Atizapán llega a ganarle a Zlatan, lo que tiene que pasar, como ya dijimos, es que Sion debe derrotar a Increíbles en el partido que se juega acabando, en el último partido de esta noche, en el tercero de esta noche, vaya. Justo así. No, entonces, pues ahí va a estar la onda coquetona. Coquetona va a estar muy buena. Así que quédese con nosotros, se va a pasar bastante bien. Psychics que busca liderato de grupo, aunque no sé qué les convenga más. Sí. Porque si son líderes les toca Increíbles, si son segundos les toca Meavi. O sea, ahí la cosa se va a poner bárbara, sí, chino. Sí, en la liguilla también. Lo que ya está hecho bien. Es primer lugar Zlatan, ajá. Segundo lugar TMT. Ok. Tercer lugar Meavi. Uh-huh. Y quiere entrar muy probablemente, a menos que pase realmente el milagro que estaba platicando, como cuarto lugar, Increíbles, chino. Uh-huh. Del otro lado, de momento, líder es Mostazas, chino. Uh-huh. De momento, la semifinal está Mostazas contra Increíbles. Ajá. Uh-huh. Sidekicks contra Meave. Ajá. Uh-huh. El tercer lugar fue, hasta el momento, es Piedrinis. Okay. Contra TMT. Y el duelo más picante sería Fénix contra Zlatan. ¿Te acuerdas qué pasó la última? Sí, sí, ese se está haciendo. ¿Te acuerdas, chino? Está agarrando un saborcito ese partido, pero rico. ¿Sí te acuerdas qué pasó esa vez, Rubén? ¿Qué pasó? Platícame. Pues, ¿qué no pasó? La serie de cuartos de final. Sí. Un partido bastante interesante. El de ida 4-4, juegas. Ajá, bien cerrado. En la vuelta, en Lindavista, sí. El partido estuvo demasiado fuerte, mucha tensión. Ninguno de los dos se quería ir. Un penal por ahí polémico, se armó un desastre. Se suspendió ese partido, sí, se jugó un tercer partido, nada más 10 minutos aquí, sí, en la prensa que se empató y se jugaron minigames. Sí, sí, sí. Terminó en otro drama porque pedían penal. Bueno, un drama. Igual acá está inicio el juego, damas y caballeros, y comienza el peloteo. Gambeta que viene, gambeta que va, es la Liga del Continente, Liga Fut 7 MX del Estadio Regio La Presa. Lo juega Sidekicks México en contra de Fénix Alemania. Sidekicks clasificado, Fénix que busca asegurar su boleto. Hoy si Fénix gana, chino, si derrota a Sidekicks, pues ya clasifica totalmente Robert Montiel. Sí, es correcto. Y Fénix ya no habrá repechaje. Va a apostar por eso, ¿no? Viene por todo, quiere meterse a liguilla. Y bueno, ¿quién no quiere meterse a liguilla? Y está en sus manos. ¡Atención, qué buena bola! ¡Oh! Tremendo balón filtrado ponía Pablo Chimara ante el pique que hacía la Parca Samarripa, quien en 3-2 se define. Creo que no define nada mal. El achique de Carr fue muy bueno y la bola que casi entra al fondo de la red, Rubén Montiel, estuvo cerca de caer en 1-0 para Fénix Alemania. Sí, creo que también pudo haberle dado la pelota a Jimmy, que venía de frente. A lo mejor no la vio tan clara, no la vio tan, pues, como una opción muy buena para terminarla. Decidió terminarla él y casi que le sale. O a lo mejor vio clara la definición, ¿no? Sí, vio clara que se sintió muy confiado en mandar la guardar. No era sencillo lo que intentó. Acá aparece el Rubio Calvario. Tocando con Pablo Chimal. Va Pablo. Lo marca de cerca Camacho. Toca nuevamente con Chimal. Va Hulk.
al cerrojo de parte por la derecha, en donde aparece acá otra vez de una, viene Calvario, la pide cruzada y va la bola para que aparezca con el pecho y rompa en esa chimera. Le entró mal, chimera la bola, Rubén, no le entró bien de zurda. Balón se va del campo y tendremos saque de meta, Chino. Sí, creo que también es una pelota complicada desde que no puede recibir. Atención, la recuperó Bocanegra. ¡Fuera! Hay un desvío del Peli Espinosa que evita el gol de Álvaro Bocanegra, pero empezó bravo Fénix, ¿eh? Empezó muy bravo. Recupera el Peli Espinosa y va Alfredo Flores, pierde contra la parca Mar Vázquez Amarripa. El balón se escapa y tendremos saque de banda por derecha para Citix México. Que en menos de dos de partido no le ha pasado tan bien, Chino. Fénix, bastante bien, un arranque de partido prometedor. Sí, no se ve que Sidekicks pueda agarrar mucho la pelota, no está cuidándola. Y del otro lado, Fénix está con un ritmo interesante, está presionando muy bien, está recuperando todo el balón. Y ahora, una pequeña confusión, sí hubo tiro de esquina. Sí, hubo tiro de esquina, habían marcado saque de meta, Chino, y hay una confusión y al final ya indican el saque desde la esquina, Rubén. Brillan por su reincorporación al equipo esta noche, mi estimado Rubén, un par de jugadores de Sidekicks México, ¿no? Claro. Brilla Memín de la Cruz. Ajá. Y Berna Valdovinos. Sí, 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 ambos que estuvieron un rato en otro lado, no andaban por acá, ya están de regreso y creo que pueden aportar mucho. Alvarito Bocanegra, segundo palo, le pegó, tapó Carlos San Vicente, buena bola de Álvaro para Tony Medina, quien intenta pedir el palo, y en el fondo ataja bien en esa Carlos San Vicente. Fénix sabe que tiene todo que ganar y nada que perder y sale, pero con todo, Rubén, sale con toda una actitud que gusta, sin duda, que se disfruta, pasando bien. No tiene nada de miedo, está saliendo con todo hacia adelante y Sidekicks en verdad lo está sufriendo, la está pasando mal, ya exigieron un par de veces sacar, creo que ha respondido muy bien, pero no se le ve esa tranquilidad y esa posesión. La bola por derecha para Eder y Ollana, quien pisa el esférico y quiere enganchar, sigue Eder. En corto con Alda, Eder y alza el rostro, pisa, gira, engancha y rompe Alda. 3 de 2 van con Eder, corta perfecto Bocanegra, fue al suelo, resbaló Aldair, pisa, Aldair sigue, pica el gordo Flores, la bola por derecha, Camacho que pisa, a ver en care, Camacho, tapón de fondo, Calvario, tremendo remate de Mike Camacho en dos tiempos, hizo el espacio, sacó un remate cruzado con mucha potencia y con colocación, abajo reaccionó, respondió bastante bien en esa, Calvario evitando el gol de Santi, Rubén. Sí, Mike tiene esa facilidad de poderse acomodar para rematar a la portería, el pase había quedado un poquito corto, pero la pisa un par de veces, queda perfilado, intenta el remate cruzado, pero Holt muy atento. Demente Camacho en esa, un remate muy potente, muy bien en el cancerbero Holkencio, ahí sacando la casta. Lo encara a Jimmy Covarrubias, sale y le gana. Lo marca también en esa Bocanegra, juegan en el fondo y lo va a manejar Carlos San Vicente. Acá está Car. Le mandamos un abrazo grande, Chino, a nuestro compa, amigo, hermano, Ricardo Hernández, Chino, ¿cómo ya no? Ya estamos, saludos de las dos partes. De Balalaika, abrazote sí, grande, sí. Mi buen tato. O Rica, o Richard, o Ricky, o Richie, como se le quiera decir. O Ricardo Aceca, como quiera. Igual abrazote grande para buen Ricardo. Lateral por derecha, la maneja por acá, aparece de Giordiana que quiere pisar y enganchar ante la marca que hacía en esa Pablo Chimal. Gira sobre su deja Alfredo Flores, sigue gordo, pégale, no. Va con Camacho, la pasada de Peri, buena bola. Reacciona Sidekicks, se mete al partido y también ha estado cerca de marcar el primero, Rubén. Igual ambas escuadras, solamente cerca, no cae el gol en la presa. Sí, poco a poco se quita toda esa presión de Fénix, ya no han podido recuperar la pelota y ahora tienen esta oportunidad por la izquierda que Mike pone muy bien para el Peli, y Peli quiere resolver con un punterazo que casi le sale, no pasó nada lejos. Segunda infracción por parte de Sidekicks México, la primera fue una mano de Camacho, esta es una infracción de Aldo Montes Doca en la espalda de Pablo Chimal, y bueno, el cobro ya que se ejecutó de manera rapidita. Pelota por la banda de la izquierda. Abrazo grande también a Valente Quintana, ¿cómo de que no? Abrazo grande, Vale. ¿Cómo te va? Saludos. Y invítanos al chatín, por favor, hermano. A Cancún. Y dice Raúl Iván, nos vemos en Ciudad de Carmen. Por ahí nos vemos, viejo. ¿Cómo de que no? Primeramente, primero Dios, si todo nos sale bien, ahí estaremos en la Copa Cancún. En la Copa Ciudad del Carmen, perdóname. En la Copa Sureste, ahí en Ciudad del Carmen. En unas canchas que están realmente espectaculares y donde se va a jugar. Sedis va a viajar, por cierto. Okay. SK va a viajar a representar a la ciudad, a la zona centro de la Ciudad de México. A representarnos como tal, ¿no? A representar acá el Fut 7 Chilango, el Fut 7 sí. Mexiquense. Porque TMT fue a principio de año y lo pasó mal. Ganó Xoconense de Chiapas. Y la final fue un equipo de Mérida y un equipo de Chiapas. El único representante de aquí no le fue bien a TMT en esa ocasión. Así que veremos cómo le va a SK.
en esa aventura. 30 y 31 de octubre, por cierto, Chino. Igual a medio tiempo vamos a dejar ahí el comercial para que vea los detalles. Un premio atractivo de 70,000 pesos, si no me equivoco. Así que se va a poner coquetón el asunto. La bola por derecha, Guito Morales le pegaba bien Guito. Ahí pegó en Joshua López. La bola por derecha, tendremos el tiro de esquina. Arriba la bola, Hugo, de una de Peli, lo marca en corto el zurdo Espinosa. Hugo pisa, Hugo engancha, lo aprieta con todo y le quita la bola en ese zurdo que se la baja para Dani Cotto. Y ahora Joshua la tira de frente larga. Querían con Tony, lo marcó muy bien en esa ahí el Chino Méndez. Sigue, gira sobre su eje, rompe y corre en esa boca negra. Sigue entre uno, entre dos, lo marca Aldo. Conecta en zona baja para Daniel Patiño. Solo el zurdo pide un foul. Limpio, dice el juez que siga. Hugo Morales que aguanta bien y pisa ese rostro de parte en zona baja. Acá aparece Chino Méndez. Adelante, la pierde en esa. Mano a mano, Bocanera, sigue Bocanera. Segundo para Tony. Le falló el control un poquito a Bocanera, no puede sacar el remate. Igual el rebote le queda, va bravo en esa a Tony Medina, que saca el remate. Un desvío nada más, pero ahí se animó y con todo a apretar Fénix y casi que le sale bien, Chino. Sí, porque recupera en esa zona, Peli no puede controlar esa pelota, ya le habían anticipado y quedaba de frente, quiso rematar lo más rápido posible, también por eso no se puede acomodar de la mejor manera y su remate se va desviado. Maneja la pelota, aguanta bien y pisa, quiere gambetear ante la marca de Daniel Patiño, lo llegan a retroceder y conectar con Carlos San Vicente. Balón por derecha, adiós al zurdo y rompe, corre Memín, pedían por favor, no hay nada, corta atrás. La pide Aldo, van con Hugo Morales, se engancha Hugo Morales, pisa, puede apoyarse de zurda, tampoco Kencio, quedaba el rebote, Memín. Apareció Hulk Rubén, cada que se le ha exigido está apareciendo muy bien en ese guardameta Calvario, evitando el gol de Salte y se ha partido 0-0, muy picante en 8 minutos de fútbol, partidazo en la presa, Chino. Sí, está muy agradable, ahora llega Hugo Morales por la izquierda para soltar ese remate, creo que le estorban un poquito la visión a Hulk y por eso no puede atajarlo con otra parte de su cuerpo, ya le iba al pecho y tuvo que ponerse fuerte para evitar la anotación y después que le quedaba a Memín, pero ya sin espacio, ya sin ángulo, ya estaba muy encima Hulk, ya no pudo definir de otra manera, la rebotan y ahora tienen un tiro de esquina a favor. Abrazo grande a Federico Pesini hasta Nolaredo, Tamaulipas, abrazote grande también para toda la gente que nos está sintonizando, a Luis González, abrazo grande también para Luis, en fin, a toda la gente que nos está viendo, Manuel Morales, que dice, métele Mike Camacho, casi 500 personas sintonizándonos, gracias por estar por acá con nosotros, infinitas gracias, y no se vaya porque el siguiente partido va a ser una locura, sí, Rubén Montiel, sí. Una locura. Ya estamos completos, se, ¿no? Tiene, es una final. Sí. Es una final para Tizapán. Es matar o morir. Para Tizapán, porque como tal, para Zlatan, no tanto, ¿no? Como tal, tienen... Pues no se juega nada, no, únicamente quiere hacer la maldad, viejo, ¿no? Y quiere clavar el colmillo, quiere hacerlo sufrir a Tizapán, nada más. Quiere clavar el último clavito, martillarlo, nada más. Pero bueno, igual ellos saben y todo el mundo sabe que si a Tizapán se mete a finales como el peor equipo del planeta, en finales se crece y es campeón. Así son ellos, Chino, así son, así es el dragón. Todos saben que ese mini torneo, la liguilla, pues es un torneo completamente diferente. Importa poco cómo hayas llegado, lo que importa es cómo juegas ese tipo de partidos. Abrazo grande a Juancito Flores. ¿Cómo te saludos, va, Juancito? Elig Maldonado. Alex Cruz, abrazote grande a San Francisco. Alex, ¿cómo te va? Abrazote grande en edad. Gracias por estar sintonizándonos siempre. Nos ve Alex. Gracias por estar con nosotros, a toda la gente que nos está sintonizando. Muchas gracias y bendiciones para todos. Maneja para acá Huguito. Cambio de juego de la bola por el sector y eso de campo. Cuthberto Ochoa que engancha, centro, lo vamos a... ¡Ah! ¡Se equivocó Cuthberto! ¡Tony! ¡Gol! ¡De Fénix! ¡El gol lo hace Tony Medina! ¡Error terrible! ¡Error de Joshua López! De Cuthberto Ochoa en esa... Terrible error de Cuthberto, que la quiere pisar, quiere tocar hacia atrás y la pica nada más. Se equivocó y se la deja corta y le ganan la carrera. Joshua y Tony. Y Tony dice, quítate de acá, hermano. Yo me encargo, yo defino. Acarrea y la pone bien. Cara interna, segundo poste, lejos del portero, todo bien. Y Tony pone en ventaja. Fénix Chino, 1-0 el partido. Sí, porque creo que era una pelota que estaba complicada, como un poquito
pues a favor del conjunto de Sidekicks, pero Joshua presiona bien y cuando Cuthberto quiere pisar la bola, quiere hacer un cambio de ritmo, no entiendo qué quiso hacer, termina punteándola con la pierna de apoyo, se le alarga la pelota y creo que hay mucho mérito de Joshua también porque también le hace pantalla para que llegue Tony al mano a mano, que define perfecto. Sí, como que asiste con el puro cuerpo, ¿no? Sí. Evita que lo vaya Cuthberto Ochoa a recuperar, que en la carrera lo incomode, la toda libertad. Y define muy bien Tony Medina en 11 minutos. El partido estaba parejo. Empezó muy bien Fénix. Sidekicks emparejó. No caía el gol. Y después del tiempo fuera, un errorcito. El primer error como tal en el partido. Lo cometió Cuthberto y termina el gol de Tony Medina para la ventaja momentánea. Pero suficiente para este conjunto de Fénix. Alemania que derrota a ese Cádiz de la Presa. 1-0 el partido. Ron se escapa y tendremos saque de banda por la izquierda. A mover viene Eder Georgiana. Tocando en corto, Alda al frente, buena bola, de espaldas a portería que aguanta bien el piso y quiere girar sobre su ojo, no encuentra bien con quién, conectando nuevamente en zona baja para Montes de Oca, que rompe, que engancha y que va, sigue Aldo, sigue, para el empate, la bola por la izquierda, le quedó, toca atrás para Peli Espinosa. No, para Memín de la Cruz, para Memín de la Cruz. ¿Cuánto tiempo se aventó Memín del otro lado, Memín? Señor, ya llegó hablando en inglés. Sorry for my bad Spanish, me dijo cuando llegó, dije, no te preocupes, hermano. Sí, buenas noches. Pasó la bola por de izquierda, parece Chimal. Pensé que iba a entrar de una, no se animó. Pablo le pegó flojito. Se la queda ahí Carlos San Vicente y toca en zona baja. Va por acá Memín, corre Memín, sigue Memín. Pisa y conecta por la banda izquierda. Pica Alda Iri, pica Memín y Alda pisa con Eder o no. No, no, una fina, nada más una mague. Alda, ipa, lo anticipó bien en esa. Morocco, se lesiona Morocco. No puede ser. Acaba de entrar, creo que no había entrado justo porque se sentía medio inseguro en ese sentido y entró y ¿sabes qué? Chau, ya, no va más. Y llevaba un rato sin jugar también, ¿no? Cuthberto, qué buen giro de Cuthberto. ¡Tapó Calvario! Se arma la contra, corre viejo, corre en cara de marca, le pegó, tapó la saga, quedaba rebote para Jimmy. Pierde con Eder, sigue Jimmy, aguanta y toca en zona baja. ¡Qué bien Calvario! El giro de Cuthberto fue muy bueno. Era alcanzado a distinguir si le pegó Cuthberto o le pegó Memín, chino. Ah, se le pega a Cuthberto. Ok. La bola le pegó. ¡No! Portería descubierta con la bola botada. La quiere prender de sobrepique. Le da hacia el suelo y se pierde una importante de segundo para Fénix, chino. Sí, como que la quiere prender más de volea que de sobrepique. Y por eso termina encimándose tanto con la pelota que no la remata bien. Eder que aguanta, que pisa y toca en el fondo para Carlos San Vicente. Allá va Carr. Se bota al aire en la marca. Aparece Jimmy Covarrubias. Sigue Carr por la banda izquierda con Eder Georgiana. Aprieta de a poquito la parca, van con Carr, de a poco avanzando, el conteo llega a los 2 segundos, rompe Carr, van con Eder Georgiana, alza el rostro, pisa y gira, se equivoca con la Jimmy, atención, picaba la parca de, no, parca, por abajo, viejo, uy, se estaba equivocando Carr, Rubén, si la parca la deja caer, le prende con el botín derecho y era gol chino. Sí, no se cree que tiene tanta ventaja, creo que pudo acarrear un poquito más la pelota, llegar con más comodidad, pero se apresura un poco, quiere clarear a Carr, pero creo que su recorrido es perfecto y anticipa esa jugada y ya no va mal. Había que pegarla, había que dejarla caer, me recordó la de Rodrigo Palacio Chino en el Mundial, en la final de Argentina-Alemania, que la quiere picar de cabeza, era por abajo, se equivocó, así ahorita, me acordé. Sí. Arriba la bola, a ver acá, gira sobre su eje, Chimal, pensé que iba a querer prender de aire y de volea como venía como el bicho, pero no se animó. Balón por la izquierda para Palermo, Flores llega, Alfredo le pegaba la bola, rubiecito, y todo el gordo, alto delantero, como Palermo, chico. Balón largo por derecha, la bola y la maneja en esa, la parca cruzado el servicio, Camacho que no se mete en líos y mejor dice, ¿sabes qué? La sacamos de acá. Partidazo acá en la presa, gracias por estar con nosotros, en verdad. Y le decimos, le reiteramos la invitación para que se quede con nosotros en los siguientes partiditos. Dice José Emiliano, arriba las Chivas, como de que no, arriba las Chivas, arriba el chiverillo. Allá va con la bola, giraba en esa y no puede quedarse con la pelota Alfredo Flores. Se equivoca Jimmy, pierde Jimmy, Alda, buena bola para Eder y es el empate. Eder con quién, segundo palo para el empate, largo el servicio, aguanta, viene Pisa, toca atrás con Eder, alza el rostro. Se pide el factor sorpresa, tocan en el fondo para el chino, Méndez se maneja la pelota y acá el chino. Otra vez Eder, con Alda, qué linda pisada, no supo ni por dónde le pasó la bola, Dine Patiño. Adiós a Kisa, al suelo de Kisa, le puntó la bola en esa Pablo Chimal, buen partido de Chimal, Cerveza frente, falta o no, siga, dice el juez, el gordo, gira el gordo, le pega de suelo, sigue el gordo. Tapó perfecto la parca, pero el partido está bueno, está movido, está tenso. Está Breapo.
engancha el centro. ¿Qué le pego o no? Le pego, pero flojito, el remate de Pelle Espinosa. El Chino Méndez calza el rostro, que reparte por derecha, le quitaron la pelota, ganó Eder, falta de Eder. Tiene que ser falta de, ¿no? Sí, claro, tiene que ser falta de Eder. Sí, ya no llegaba Eder. Estira el pie como para controlar el balón, ya lo había perdido, cometió la falta. Igual se la juega bien Eder en cometer la falta, porque si no sirve de mano a mano este jugador chino. Sí, quería cubrir completamente con la pierna y termina pisando al jugador, ya no le deja seguir en su carrera. Claramente está la patadita ahí, ya se marcó y nada más. Vendrá Chimal a mover la bola, Pablo. Toca en el fondo con el guardameta Calvario y reparte la bola con Quiso Castillo. Por la banda izquierda, una buena apertura y ahí va encarando en esa, ganaba y corre y sigue Bocanegra, tapa, traba y revienta el Chino Méndez, la bola que pasa, balón que se escapa y tendremos, ¿qué dice el profe? Saque de meta, lo gana Fénix 1-0 con el solitario gol de Tony Medina, pero oportunidades ha habido en ambas porterías, un partido muy bonito, muy interesante, muy atractivo. Contó en 3 segundos, viene servicio a frente, con la cabeza ahí, incubándolo de espaldas estaba el Chino Méndez. Corre Georgiana, Valdair engancha y reparte por la banda de la izquierda con el Pelle Espinosa, que lo va a encarar en esa, le quitaron el esférico, saque de banda para el conjunto de Fénix. Sigue arriba 1-0, Chino, con eso la tabla, ¿cómo queda? Fénix ya estaría calificado, no habría repechaje, Sion en este momento eliminado. Es correcto. Servicio al frente, la bola aguanta, y Mostaza es líder de grupo, ¿eh? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien para ellos, ¿no? Muy bien los Mostazas. Que hicieron una inversión importante en el Negra Ayala, en Mato Trejo, en Barça, que no se ve, al principio no se veía mucho por dónde. Y bajita la mano, Chino, ya van de líderes, ¿eh? Sí. Derrotando a estos dos. Derrotando a Fénix, derrotando a Saitis. Sí, sí, sí. Bajita la mano, muy bien. Abrazo grande al profe Luis Velázquez, gran persona y también buen entrenador. Sí. Luis Carlos Otelande para el buen Luis. Servicio, además promotor del deporte porque juega con muchos jóvenes. Sí. La inversión que hizo es inversión con jóvenes. Y el resto de su equipo son jóvenes y más jóvenes. Así que una persona que se preocupa, mejor dicho, por impulsar al talento joven. Abrazo grande para Luis y ojalá que le vaya muy bien a Mostazas, a todos, a los 8 que estén en liguilla, estoy seguro que los partidos van a estar buenos. A lo mejor por no te puede llamar mucho la atención un Mostazas contra Increíbles o contra Temeto, con quien tú me digas, pero dentro de la cancha el nombre no cuenta, ¿no? Y va a estar bueno el tiro. Hay que demostrar. Camacho pisa la pelota, lo encara y ahí lo gambeteaba Joshua López. Van con Carlos San Vicente, sigue Car. Adelante el servicio, mal control en esa por parte de este jugador. El balón se escapó y tendremos saque lateral por derecha para el conjunto de Fénix. A mover vendrá el zaguero Castillo. Andrés, el quiso, ¿con quién? Contó en 3 segundos, arriba la pelota buscándolo a Tony Medina, que de espaldas aguanta al Chino Méndez, gira Tony, sigue Tony contra la línea, se le escapó la bola a Tony. Buen duelo ese, ¿no? Chino, Tony Medina contra el Chino Méndez, en cuerpo van los dos muy bien, ambos muy técnicos, buen duelo individual en esa. Sí, está agradable que Tony es un tipo que sabe recibir la pelota con marca, que sabe jugar de espaldas a la portería y Chino Méndez es muy difícil de pasar. Atención, segundo palo, llega el tiro, ¡centro! ¡Tapó Calvario! Anda loco, Jolkens, sí, anda loco, Jolkens, anda muy bien. Sabe que su equipo lo necesita más que nunca y está respondiendo como tiene que. Bola medio campo, Camacho que dice la calle, ¡pero! Alcanza a desviarla, Chino, un compañero que en ayer calzaba a picar. Casi sin querer la desvía, casi la manda a volar, pero no se fue de largo. Cerca y cerca nada más, Saitex no encuentra el empate, SK. Sí, Mike, que como que se está desesperando un poco, ¿no? Está jugando muy abajo, sabemos que es un delantero nato y ahora está apostando por remates de muy larga distancia. La pelota de frente, contra ese Pelle, el remate a caray, Chino. Se fue allá a la taquería el amigo Eloy. Abrazo grande al Peluche Gómez, Chino. Abrazo grande al Peluchemón. También para Johan Vallejo, que nos está viendo a SK por una lesión, no está por acá, Johan Vallejo. Saludos, hija. Saludos, hija. Abrazo, hija. Abrazo grande, en verdad, nosotros la pasamos bomba. Servicio a frente, falta. Infracción del solo Espinosa, piden por tarjeta, el juez central me parece que solamente va a marcar la falta y nada más. Infracción del zurdo Espinosa sobre el Pelle Espinosa. Ahí atrás creo que abajo el alcanzador. Cobraron rápido, claro. Aldo pisa la pelota, no encuentra con quién. Aldo conecta en corto para Cuthberto Ochoa. Alza rostro Cuthberto, toca en corto con Peri. Servicio que cortaba, parecía Espinosa, pero no. Chino Méndez le pegó, tapaba ahí el arquero. Se lo queda ya Hulk Calvario.
Lo pide que lo mande largo, corre Bocanera, choca Bocanera, muy bien en el Aldo Montes de Oca, apeta Bocanera, atención del Chino Menes, ¡Tony! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Fénix! El gol lo hace Tony Medina, pero todo el gol, toda la jugada, todo el mérito es de Bocanera, que nunca, pero nunca dio la bola por perdida, no dejó de correr un solo segundo. La peleó como si fuese la última y fuese la arrebató al Chino Méndez. Lo deja Tony Medina, quien define bien, la pone pegada al palo. Y el partido se pone 2-0. Rubén, gana Fénix. Sí, buscaban en la pelota larga. Bocanegra, sabemos que es un tipo muy rápido, pero le tocó a alguien con una zancada enorme, ¿no? Le tocó el duelo contra Aldo, fue, lo chocó. Jugaron para Carr y Carr también deja un poquito corta la pelota. Chino Méndez la deja todavía más corta. Le queda muy cercana a Alvarito, que nada más la puntea para que llegue Tony de frente y ponga el 2-0. Muy bien, Bocanegra. Sí, muy bien, claro. Bocanegra, ¿eh? El sacrificio. Muy bien. Tremendo Alvarito. Tremendo Alvarito. Enhorabuena por Bocanegra acá mostrando el amor al deporte. Chino, el amor a la camiseta, ¿no? Nunca dejó de correr. No tenía ventaja contra Aldo y aún así fue. Peleó. Aldo tocó para Carr. Peleó. Carr para el Chino. Peleó hasta que ganó. Y lo festejó como si fuera gol de él, Chino, porque. Sí, claro, bueno. Se desgastó. Pasó la bola, ya ganó Hugo Morales, balón se escapó y tendremos saque desde la meta para Fénix Alemania, que se está llevando un resultadazo, Chino. Sí, claro. Está trabajando muy bien, ¿no? Le está dando la comodidad a este. Ya campo. Se equivocó Josh, atención con esta, Cuthberto. Por derecho Hugo Morales. Cuthberto, ¡gol! Quedaba el rebote, revienta la saga. Iba a decir que estaban jugando un partido casi perfecto y Joshua López ya los estaba arreglando. Tapó bien Calvario. Gana Chino Méndez, tira la cruzada y una buena bola para Peri Espinosa, que engancha, ahí trompicaba, pero sigue Peri. Van con Hugo, Aldo, Hugo Morales, rompe Huguito. Morales de zurda al arco, tapó, no sé si fue el zaguero, fue Cuthberto. Después hay infracción sobre Hugo Morales por parte de Joshua López, Chino. Sí, cuando quiere puntear la pelota, quiere reventarla, termina poniéndole una patadita ahí a Hugo, se queja, ya está marcada la falta, pero el árbitro considera que no es para amarilla. De recta final del duelo, damas y caballeros. Abrazo grande para Dorian Pérez. Abrazo grande también al Real Cascajo, Chino. Al Real Cascajo de Ciudad Neza. Para Oscar Sánchez. Abrazote grande, hermano. Cuídate mucho. También para Alejandro Gutiérrez, que pide que debuten a Rivera. No sé de quién estén hablando, ¿Marocco? Sinceramente. Ah, Morocco, el debut, hermano. Sí, que dijeron sí. Debuten. Ya, Morocco juvenil no es, hermano. Créemelo. Igual, abrazote grande a toda la gente que nos está viendo. Gracias por estar por acá con nosotros. Para Axel Munguía, bebecita, abrazo grande. Saludos, viejo. Eso. Por supuesto, para el Rey Munguía también. En fin, todos. ¿Algún solo que quieras mandar? ¿Tommy Chinequil? No, ando tranquilo. Está bien, Chino, está bien. Te lo voy a creer. A Moyo Villanueva, ¿cómo no? Ha pasado bien con Moyo este par de días y a rato juega contra Sion. Ahora sí, con Sion. Con ese resultado, adiós a Sion, ¿eh? Adiós, ya. Chao, olvídate. Cuthberto, derecha, pegar a la pelota. Pita el juez, va Cuthberto. Ah, caray. Aguas, ahí Tati Espino, Chino ahí, tomando fotos, rafagueando ahí. Aguas, Tati. Sí, se asustó. Sí. Imagínate un balonazo de Cuthberto así. No la cuento. Servicio a frente largo, impreciso por parte de Calvario. Incorrección. Se lamenta Hulk porque es un partido que estaban jugando casi a la perfección, Chino, y un error como este les puede costar mucho trabajo, Rubén. Sí, Hulk quiere jugar largo para Tony, pero no encuentra ningún receptor. Creo que también Saiki marca muy bien y le queda la pelota muy tranquila a Carr. Ya se marcó la incorrección. A ver quién le pega a portería. Pitará el juez central de la barrera. Se van a colocar cuatro. Hugo Morales. No. Aldo Montes de Oca. Es a dos toques. Es indirecto. Llega para el Chino Menes, que le pegó. Tapó muy bien. Anunciaron muchísimo. Sí. La anunciaron, la cantaron muchísimo. Chimal no tuvo bronca en leerla y cortó esa jugada. Arriba la bola, buscando al Chino de derecha. Karen, el balón se escapa del campo y tendremos saque de meta para el conjunto de Fénix, que gana el partido por 2-0. Derrotan a SK. Jimmy. Chimal, pica Tony Medina, Chimal, pica Tony, sigue Chimal, falta. Un par de veces le dieron ahí a Chimal y después ya en la última, cuando enganchaba el Chino Méndez y lo baja, le tira la zancada y es infracción bien sancionada, Rubén. Sí, bien sancionada, ya quedan muy pocos minutos para que se acabe este partido, creo que ya son segundos solamente, vamos a ver si se cobra o no.
que caiga acá el tercero es una locura para Fénix, ¿eh? Firmaron 3-0 contra Celtic, lo firmas siempre, mil veces lo firmas. Pita el juez, ¿quién va? Dani Jotto, de zurda, portería, la pisada, Tony, en la línea, apareció Chino Méndez. Aldo al piso, revienta, ahí estaba Memín, de cabeza, corta Chimal, en esa gana Eder, no hay falta, sigue. Eder pisa, cruzada, buena bola, el gordo, Eder, piden penal, no hay nada, sigue el gordo, Flores se la quedó Calvario. No hay falta, no hay penal, y lo van a amonestar por fingir, expulsado a quién. No lo sé. Hay una roja ahí, hay una tarjeta roja ahí. Vamos a ver. Sí, o se confundió. A lo mejor ahí trae las dos, pero no estoy seguro. Allá Alfredo le dice, digo Alejandro, le dice a todos, sáquense de ahí, quítense de ahí. No, sí, voy a hacer que acá en la confusión busca a quién expulsar. Yo no veo penal. Yo veo un tapón muy fuerte. Pero es que son dos jugadores. ¿Y si van y taponen dos es penal? No, pero pues regularmente uno ya no le pega la bola, ¿no? O también le puede dar al compañero. O no darle a nadie. Está no. Bien apretada, está bien cerrada. Yo así de una, te digo, yo no veo penal. Ok. De una, no sé. No hay VAR acá, no hay video arbitral. No depende de nosotros, ¿sí? No depende de nosotros, sí. Ya van a empezar con que la liga está hecha. Ahora le van a decir que la liga está hecha para que la gane Fénix, Rubén. Ya. Todo, Chino. Para que gane el ascenso, ¿quién? Ojana, ¿cómo no? Ya. Saludos a Leobardo. Anglosajón, el quinto grande. Ya, muchachos, por favor. Un abrazote grande para todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Abrazo para Esteban Báez, Chino. No ha jugado por acá el buen Esteban, pero un veterano, Chino. Sí. Veterano Esteban Báez. Se la sabe toda. Sí, claro. Ruga le apoda ahí la banda de Lujana Nesa. También le mandamos un abrazote grande, Chino. Por supuesto, hoy contamos con la Esedar presencia en el palco de transmisiones, Chino, del señor Giovanni Laguna, por aquí con nosotros. Ya tenía rato que no venía. Ya desde que entró, según entró a la escuela, Chino. Según, ¿no? Tal cual. Tiene clases una vez a la semana. Bueno, está bien que nuestra educación en línea está bien decadente, pero ya, también no tener clases una más que una vez a la semana, no te lo cree nadie, hermano. No, pues sí. Nadie. Ni tu hermano. ¿Qué pasa? ¿Ahora no. ¿Qué lío hay ahora? Ya pitaron dos veces. ¿Qué pasa? ¿Qué lío hay? ¿Qué bronca? Ok. Sí. No sé qué más. Bueno, ni yo. Se acaba, damas y caballeros, el primer tiempo, una pausa y estamos de vuelta, 2-0, gana Fénix.
Continúa, duelo, damas y caballeros. ¡Ay, caray! Tony casi acaba el tercero, viejo. ¡Ay, chino! El partido está de locos, Rubén. Me estoy emocionando mucho, hermano. Mucho, mucho. 2-0 le gana Fénix a Sidekicks México. Partidazo, eso sí. Tirote, tirote. Sí, Fénix sabe que trae con qué. Está yendo a presionar mucho. Está recuperando demasiados balones en zona alta. Y está tratando de aprovechar las pocas oportunidades que ha tenido. Creo que no ha tenido tantas claras. Las dos han sido gol. Va la bola por la izquierda, aparece bien y pisa Tony Medina. Lo va encarando el Chino Méndez y sigue Tony y engancha. ¡Qué buena bola! ¡Ah! Cruzada de la Parca, cortó bien la saga. La maneja por acá Pella Espinosa. Era Adelio Llana quien intenta rebotar la bola en el rival y sigue cuerpo a cuerpo. Le cometen falta a... Y marcan la infracción. Era así de Pella Espinosa, Chino. Sí era de Pella. Pensé que era de Pella, sí, siempre era de Pella Espinosa. Okay. Ya la maneja Berna Valdovinos. Ingresando a la cancha el guardameta Berna Aldair. ¡Qué buena bola para Memi! ¡Tapó Calvario! Y después en el contrarremate, en la carrera, como que se la encuentra Memi Chino. Y casi le sale con dirección de portería, pero una atajada más de Calvario, que está haciendo la figura importante de ese partido. Sí, el pique de Memín es muy bueno, le gana al frente a su marcador, quedaba al mano a mano contra Hulk, pero no decide bien a la hora de definir, termina estrellándole la pelota a Hulk, que anda muy bien, que está sacando todo hoy. Y sí, bien dices, en el rebote le quedaba a Memín, pero pasó cerca nada más. Me quiso y la bola para Patiño. De nuevo aparece por acá Castillo. Calvario. Alza el rostro y viene Hulk. De nuevo Castillo. Alza el rostro, pisa Castillo al frente. Se equivoca Jimmy en la cobertura, en el control de la pelota y se va atacando con todo. Buena bola. Peri. ¡Gol! De Sidekicks México. El gol va a salir Yorjan en un terrible error de Jimmy Covarrubias. Le bota la bola horrible. Robén un control malísimo. Recupera de Pelle. En velocidad no le alcanzaron nunca. Quien sí la alcanzó, Valder Yorjana. El compañero que llegó a la zona para empujar la pelota ya sin guardameta. Nada que hacer para Calvario. 2-1. Sigue arriba Fénix. Descuenta en esas sidekicks. Sí, muy importante la presión que hicieron porque poco a poco fueron encimando. Cada vez que Fénix volvía a tocar hacia atrás, salía algún jugador de sidekicks. Y terminan quitándole la pelota a Jimmy. Ya cuando arrancó fue imposible detener. Quedaron dos contra Hulk y ya no pudo hacer mucho. Ahí saque de banda para Fénix por derecha. Es un partido que tenía que jugar a la perfección. No tiene que jugar a la perfección Fénix. Y el único error que han cometido, que es este de Jimmy, sí. Chino, ya les jugó en contra, Rubén. Así está esto, ¿no? Así está. Igual, el primer gol de Fénix, Chino, fue un error de Cuthberto. ¿Estás de acuerdo? Sí. La gran virtud en el segundo gol de Fénix fue la de Bocanegra, ¿no? Que nunca dio la bola por perdida, pero jamás le cometen falta. Van y lo marcan, lo cargan sobre la espalda a Tony Medina, Chino. Primero el Chino Méndez, después Camacho. Y solo 2-1. Considera el juez que hay un empujón sobre la espalda como para marcarlo como infracción. Y ya está, Chino, sancionado. Listo. Sí, creo que es más una patada abajo. Ya iban los dos jugadores de SK justo a quitarle la pelota. Y Patiño que cubre perfecto la bola. Continúa el duelo. Opa. Remate potente, primer poste. Ya van un par de veces a donde Tony Medina intenta madrugar a Berna Valdovinos. En una se va apenas desviado y en esta cerca nada más. Balón por la izquierda, arriba la bola de cabeza, corta ya la saga. Balón que pica y se va escapando de la cancha. La maneja por derecha nuevamente el conjunto de Fénix. Calvario con la pelota. Alza el rostro, viene Hulk y reparte al frente, corta la saga, aparece el Chino Méndez y llega en corto Jimmy. Jimmy cuerpo a cuerpo, gana Jimmy arriba, corre Jimmy, sigue Jimmy. Le cometieron falta, dice el juez central. El tiro libre a favor de Fénix. ¿Tercera falta en el segundo tiempo? Creo que sí. Tiro libre a favor del conjunto de Fénix. Preguntan si es falta o incorrección. Es falta, es infracción, ya está. Acumula, listo. No hay más. Continúa el duelo, damas y caballeros. Todos a la barrera. Llegará el remate a portería. Peter Juez. Chimal. Tapo Berna. Viene en el fondo, Berna Valdovinos. Aprieta y gana. Buena bola. Tiro Sandro. Cortó la media de la cruz. Arriba de Fernando Flores. Se equivoca. Levanta la pelota. Opa. Amarilla claro. ¿Para quién? Ah, caray. Yo, ¿sí, Chino? Yo creo que está bien marcada. Es que yo vi la mano muy extendida de la Parca. ¿Tú cómo la viste? Yo creo que la Parca va de espaldas. Nunca ve al marcador. Y el que llega a arrollarlo es el jugador de SK.
O sea, tú la viste así, ok, tiene razón. Yo no había considerado que va de espaldas la Parca. Porque yo sí veo que van arriba los dos y veo que va con la mano muy, muy, muy estirada, la Parca. Pero como dices, él va de espaldas, nunca lo ve. Y quien va de frente es Peli. Sí, tiene razón, Chino. Otra falta más, el solo Espinosa, por derecha, buena bola. ¡Ah! ¡Ah, caray! Ahora Rubén. Mejor que le peguen directo. ¿Qué pasó ahí? Le entró espantoso la pelota en esta, la verdad. El saque de banda, imagínense, de banda. Lateral para el conjunto de Sánchez. México 2-1. La bola arriba, el balón al frente, pisa y gana Camacho. Adiós a Jimmy Camacho, va Camacho, viene. Llega el zurdo Espinosa, le quita la pelota. Cuerpo a cuerpo, pelean por falta, no hay nada. Sigue contra la línea el zurdo. Quiso pasar entre dos y pierde. Resbala el zurdo. Va Esteban Báez. Es Alfredo Flores, mejor dicho. Le confundí lo plateado con la calva de buen Esteban, chino. La calva y la cana de Esteban. Perdóname. Soy mío, pero pues sabes, yo. 5.5 de graduación en el ojo derecho. Quien tiene lente sabe de qué estamos hablando. Chino Méndez. O sea, la gente común con lentes tiene 1.5. Medio. Ando miope. Falta, infracción, lo cargan a Cancito, ya en la cancha Cancito. Y la que mantiene un falta, Chino. Sí, los brazos, y algo que está un poquito diferente es que Can estaba pareciendo como algún jugador que iba a jugar de espaldas, ¿no? Que iba, le tocaba recibir de espaldas para darse vuelta. Dani Patiño termina recargándolo mucho con los brazos, se fue al suelo y ya se marcó. Tiro libre para Saitix, México, vendrá a mover la pelota. Frente a la bola está Alfredo Flores, también a Lerio Orellana. A ver si van a dos o prefabricaron algo. Pita el juez, Alfredo, a la barrera. Tiene rebote, Alda la pone a piso, aguanta, gira, la van a marcar, reparte por la izquierda, buena bola para el Pérez Espinosa, que engancha, lo marca Dani Joto y también le puntea la bola en el centro de los escabos del Nemo, se queda buena por la izquierda para el conjunto de Santos y México. Arriba la bola, puntea Yosha. Cuando quería contra Alfredo Flores, lo vamos a escapar, tenemos a ver si que levanta. Toca en el fondo con el Chino Méndez. Servicio acá, Chino. Con calma, ya la maneja nuevamente Berna Valdovinos, avanzando e intentando con la posesión larga que hasta el momento no habían ejecutado. Como que ahora va de a poquito Can, claro, para Berna. Y si cae, si Berna rebasa medio campo, significa peligro, ya lo rebasó. Y pisa la bola, Berna, van con el Chino Méndez, sale quién, el zurdo, van con Berna. ¿Por qué no le pegas, Berna? Claro, pégale, le pegó Berna, tapó Alfredo Flor, ¡ah, caray! ¡Al otro lado, Alf, al otro lado, hermano! Alda, pisa la pelota, sigue el de Yerjana, aguanta, engancha, pisa, tapone la bola, acerca, tenemos saque de banda por derecha. Arriba la pelota en esa de cabeza, intentaba Can, el remate se va desviado, la quiere mandar Lagas para Tony Medina, de una, no llega, pero jamás a esa Boca Negra. Ni en su Audi. Balón al frente, la maneja por acá Aldair Orellana. Tiene Berna, se equivocó, atención. Ay, también se equivocó Daniel Patiño. Se equivocaba Berna y se equivoca Patiño. Se la agarraba Patiño, se iban 3 contra 2. Cerró de la Nijota en esa, cuerpo a cuerpo en esa, aprieta, la revienta, la dejaron corta. Aldair la pide cruzada de Peli Espinosa, van con el Peli, ganó Bocanegra. Bien, Bocanegra, la bola se escapa, tenemos saque de banda por la izquierda para Saitix. Llega el Peli, ahora Alda, cambio de juego y aparece el Chino Méndez, se bota Can, pica Alda, sigue el Chino, balón por derecha para Alfredo Flores, van con Berna Valdovinos, y allá va otra vez Berna, alza el rostro y reparte con el Chino Méndez de derecha, ¿con quién el Chino? Otra vez con Berna, ahora sí vas a probar otra vez Berna, ¿por qué no, viejo? ¿Por qué no? Tú le pegas bonito, papi, Alda, una maguenada más ante la marca de Tony Medina. Alda, Berna, qué buena bola, cruzada, Chino, dos tiempos, se tardó mucho, toca atrás Alda, cruzada, Alda de derecha, enganchó, ¡Alda! ¡Gol! ¡De Southkicks, México! ¡Bestial golazo de Southkicks! ¡Qué definición de Aderio Orellana! Pero la definición es una locura, claro, sí, sí, sí. La jugada está bien trabajada, Chino, la tocan 14, 15 veces, Alda, el Chino, Berna, Alda, el Chino, ya no la toca Berna, la bola viene para Alda, le rompe la cintura 2 y la prende de zurda al ángulo, sácala de ahí, de campana para un golazo, Rubén Montiel, y que el partido esté 2-2. Sí, Aldair, que la estuvo trabajando muy bien. Cuando quería encimar un poquito Fénix, se generó el hueco por la banda derecha para que Chino llegara. ¡Bocanera para el tercero!
¡Tremendo, maravilloso, genial, estupendo! Genial, genial, tres veces genial lo de Can. Rubén, era gol de Bocanegra y tapó Cancito. Muy bien, Can. Arriba la pelota, corta Montes de Oca, partidazo, se pone bravo. Cuthberto traba y gana, se va Hugo Morales, se va Ceboguito. Gira Hugo para un golazo, el toque en corto, traba, infracción. Hay falta, lo jalan a Hugo ahí cuando va girando, lo jalan un poquito. Había dejado desde la ventaja el juez y después la marcan en infracción, Chile. Sí, Hugo, que ahora se duele un poquito del brazo izquierdo, creo que no va a ser de cuidado. Y una jugada que tiene que plantear muy bien SK, si se quiere hacia adelante en el marcador. Y creo que ya en esta segunda mitad, Fénix le va a costar mucho, mucho atacar a SK. Abrazo a la gente que nos está sintonizando, gracias por estar por acá con nosotros. A César Salazar, que le manda abrazo al Peli Espinosa y a Alfredo Flores, allá en la cancha, metiéndole los dos. Abrazo también para Rubén Vega, que dice: no veo al zurdo Espinosa, ahí anda, papito. Es el pelón. Pelón. Abrazo grande en general para todos los que nos están sintonizando. Gracias por estar con nosotros por acá en esta nochecita. Ah, caray, dice Javier Espinosa que quiere un hijo de Aldair. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero que lo mantenga el tranquilo, hermano. ¿Alguien sabe qué medida tiene la cancha? No sé, hermano, no te mientas. Si supiera, te lo decía con todo gusto. En fin, gracias por estar con nosotros. Qué golazo al aire, ¿eh? Eso sí, qué golazo. Yo no quiero un hijo de él, porque... No es mi estilo, al aire. Es mi estilo. ¿No te late? ¿Pero qué tal, Miki? Está guapo. Está bonito. Está bonito. Diría el Moyo que está bonito. Abrazo grande para Moyo Villanueva y para Miki, que viene a jugar. Miki, chino, aprovechamos para que me diga, Rubén, por favor, ¿qué carajo va a pasar después de que termine este partido? ¿Qué sí, sigue, chino? Dímelo, por favor. De Atlético Atizapán contra Zlatan San Diego. Otro partido que también va a estar muy interesante, que para Atizapán es todo o nada. ¿Te acuerdas qué pasó la última vez que jugaron, chino? Sí. Algo que no voy a comentar. Sí, no hay que contarlo. Nada más quería que lo tuviéramos ahí en cuenta. Sí. Ahí, nada más. Como Pietradato, hermano. Como Pietradato. Tiro libre, le va a pegar a la pelota Aldo o Cuthberto o Aldair Orellana. O dos, ¿no? Un doble toque, no sé. Puede ser. Está interesante. Tres a la barrera. Se está cocinando, horneando a 300 grados centígrados la Cruz Azulada. Aldo, Cuthberto. ¡Uy! Desviado. Lo intentaron a primer poste y casi, chino. Casi. Ya no llegaba Hulk. Pero fue desviado el remate. Sí, sabían que con la pisada se iba a romper la barrera y apuesta ahí Cuthberto a que pase en esa zona, pero no le puede dar dirección de portería. A mover la bola, vendrá en el fondo de guardameta Calvario. Ahora hay que decirlo, Calvario fue figura durante un buen rato en el partido. El error de Fénix, pienso yo, dejaron de atacar. Sí. Dejaron de tener la bola, dejaron de contragolpear, dejaron venir mucho a Said y le dieron mucho la iniciativa. Se tiraron demasiado de fondo y ahí los cazó Sidekick, chino. Los cazó. A ver, acá rompa velocidad, sacaba rebote. Poco a poco, damas y caballeros, la bola venía cerrando al ángulo y casi que termina en gol. Rubén Montiel acá. Habrá llamada de atención para Alejandro Flores y lo van a amonestar o expulsar. Amarilla. Amarilla. Amarilla para Alfredo Flores, para Alejandro Flores, mejor dicho, y se ha amonestado. Ya está, sí, los reclamos muy, muy airados. Hasta acá se escuchó bastante fuerte lo que está reclamando Alejandro. El balón se escapa del campo y tendremos la ejecución del saque desde la banda. Por la izquierda, pide en corto, Alda recibe, viene, lo traba en esa Bocanegra, sigue, quería conectar con Hugo Morales para defender la pelota. Tendremos la ejecución del saque de esquina por la izquierda para SK. 2-2 el partido. Viene el servicio en corto, la bola y la va a manejar bien otra vez el conjunto de Celtic. Se equivocó ahí. Este jugador mencionado, Rubén Montiel, se equivoca. El balón se escapó y tendremos lateral. Sí, le dieron mucha chance de pisar la pelota, de pensar lo que tenía que hacer y él solito se descompuso. A la bola por la izquierda, Hugo Morales en la marca, sigue traba en esa, la bola que pelea con todo Hugo, no sale, le quedó Aldo Montes de Oca, aguanta, gira Aldo, pisa Aldo, que bien Bocanegra le sacó la bola, nunca hay falta, Can de una, adiós a Bocanegra, Aldo, entonces la Cancito, claro, picó Can, qué bueno pique de Can y campo derecho con quién sigue, Can, falta. Sí, alguien llega tarde, no sé quién, pero llega Bocanegra. Tarde. Bocanegra. Sí. Llega tarde, le comete falta, abajo le da a Can, bien sancionada, sonó, inclusive, se escuchó el golpe. Infracción y pues tiro libre para Saitic, Rubén. Sí, Jimmy se queja del tobillo, no sé si le cayeron encima, eso puede ser muy peligroso. Se duele bastante, pero va a continuar. Sí, va
Esa es el golpe, me parece, ¿no? Ni siquiera sale de la cancha. De una sigue. No creo que sea nada de cuidado. Casi 15 de partido, 2-2 el duelo entre Phoenix y Celtics México. Pita el juez. Llama. Alda, Aldo, Cuthberto, Alda. La dejaron corta. La deja corta Cuthberto. Si apostaba que le pegara a Alda, era un poco más larga para que le llegara con la izquierda. Se la dejó a la derecha, lo tuvo que dejar entrar un poquito. Se dejó llegar la marca y ahí se perdió la oportunidad. Calvario con el pelotazo a frente largo. Tony Medina que la pone a piso. Recibe el bote, falló el control en esa Tony. La bola se escapa y tenemos a que de banda por derecha para el conjunto de Celtics otra vez. Lateral parece K. En el fondo con Berna Valdovinos. De una no se mete en Dios Berna. Conecta de frente Alda. Igual de una. Aldo Montes de Oca recibe. Buen servicio para Hugo Morales. Pica Aldair y Orjana. De una con Aldo. Aldo que pisa, que encara, que pica la pelota con Aldair. Quiso meter del caño a Jimmy Cobreros. No puede ganar en esa boca negra. Engancha, corre, corre. Sigue Álvaro. Álvaro, pito, pito. Falta. Infracción. Infracción y hasta puede ser tarjeta. El juez considera que falta nada más. Se iba de frente para pegar la portería. Bocanera lo recarga en la espalda. Ahí Hugo Morales, hay infracción, Chino. Sí, ya se iba. Cuando Alvarito arranca, siempre va a ser complicado, siempre va a ser muy difícil. Y iba con toda la pinta de rematar al arco. Y en ese último momento, Hugo Morales termina recargándolo. Le comete la falta, creo que muy oportuna, para mantener el empate. Pitará el juez. Son tres a la barrera. Y lo quiere poner en ventaja nuevamente el conjunto de Phoenix Alemania. Allá va Joshua. De derecha López le pegó. Tapó Berna. Que de rebote, de volea Boca Negra. Tapa ahí Cuthberto. Remate de Joshua. Traba fuerte. Ganaba con Cuthberto. Al final traba y gana Ochoa. Se le acabó la cancha a Cuthberto. Saque lateral. Arriba el esférico. Engancha Tony. Intentó un golazo Tony. No le salió. No le quedó tan cómoda. Igual Tony girando, aprovechando su cuerpo, girando muy bien, muy bien. Sin Tony tocar Medina, sin tocar la pelota, se puso de frente a portería. Una locura de Tony Medina. Lo aprieta Berna, balón por la banda derecha en donde aparece Aldair Orellana. Infracción, ¿o qué marcaron? No, saque de banda, no marcan falta. Lateral a favor de Phoenix, saque de banda. Servicio de fondo, la maneja por acá Jimmy Covarrubias. Perdón, Bocanegra. Alvarito, Calvario con la pelota. ¿Con quién? Otra vez con Álvaro. La pide en corto Fulquencio. Va Álvaro, lo va a encarar Aldo Montes de Oca. De nuevo Calvario. ¿Con quién? ¡Ay! La dividió un poquito, pero bueno, le salió buena la jugada. Corta la saga, atención. Si ganaba Aldo, se ponía peligroso el asunto para Phoenix, pero no. Partido tenso, Chino, tenso. Pelota por la izquierda, la maneja nuevamente Alvarito. Enganche, gambete. Álvaro, Álvaro. ¡Oh! No le creyó Tony. No le creyó Tony. Nadie. Tony le esperaba un paso atrás. Si Tony corre al poste, es gol de Tony y era el 3-2. ¿Estamos de acuerdo, Chino? Estamos de acuerdo y aparte había dos jugadores en la misma línea de pase. Sí, mal ahí, mal ahí. Uno era, creo que Dani Jotto, el otro era Tony. Uno tenía que cerrar, uno. Sí. El que más estaba cerca era Tony, por eso digo de él. Pero uno de los dos tenía que cerrar igual. En esa va Aldair y Orellana. Servicio a frente, buena bola. Qué bien el anticipo defensivo. Pisa, se equivocó Dani Jotto. Atención a Aldair que pisa, buena bola, segundo palo. Aparece Bolita, engancha Bolita, sigue Bolita, es el rostro Bolita, pierde Bolita, traba Bolita y pierde contra Jimmy. Toca en zona baja y la maneja por acá Calvario. Tira el servicio a frente, arriba la pelota, el Chino Méndez contra Jimmy, contra Tony. No se mete en líos y revienta, ya la maneja y pisa Joshua, le salió el caño con mucha suerte. Arriba la bola, Tony que compite, que pelea y que gana el saque lateral contra el Chino Méndez. Creo que en ese duelo individual mano a mano, Tony le ha ganado al Chino, ¿eh? Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Digo, el marcador está empatado y todo, pero en el mano a mano acá viene el Chino Méndez. Que te calles, Chino. Que no andes diciendo sandeces. A ver acá, viene el Chino. Que te calles, Rubén. Balón por la izquierda, Bolita. Gametí de Bolita. Por fuera, Bolita. Bien, levantó la de Bolita en esa. El balón se escapa y tendremos saque de meta para Phoenix. Tocando en corto ya Calvario. Regresa Pablo Chimal. Toma la pelota, pide que la cruce con Joshua, tardó mucho, van con Calvario. Calvario sí con Joshua López. Le pide que avance en esa, se mueve por el centro buscando opción de pase. Se equivocó Joshua, dividida, Cuthberto gana. Atención, picó, se la da Cuthberto. Picaba solo, mano a mano, no se la quiso dar Robert, no se la dio. Cuthberto va, pasa entre dos, mete a caño, pero ya sin opción. Se equivocó, mal partido de Cuthberto, ¿no, Chino? Sí, Cuthberto no ha andado en su mejor nivel. Y en esta jugada, Memín
pica muy bien, pica excelente por el centro y no encuentra cómo darle el balón. Creo que decide bajarle el ritmo y limpiarla nada. A ver, en esa Memín que toca con Cuthberto y pisa Cuthberto la bola, tiene que conectar con Alderio, ya le va la bola para él, Alda. Alza el rostro Alda. Toca con el Chino Méndez que reparte por la izquierda. Acá aparece en esta engancha y sigue, aparece Cuebolita, pedían por favor, pero no hay nada. Berna al frente, servicio que maneja de espaldas a Portealdo Montes de Oca. Recibe y conectan con el bola. Bola que va, bola que tiraba el amague. Una finta nada más para jugar en el fondo con Berna Valdovinos. Tenso el partido. A Berna, se rostro, pisa la pelota, no la ve clara Berna. ¿Con quién Berna? ¿Con el Chino? ¿Con quién? Sigue Berna al frente de la bola buscando a Memín de la Cruz. Sigue Memín. Aguanta, pisa la marca que hizo Castillo. Memín con Alderio Llana que hace rostro, reparte, sigue Aldair, pisa, engancha, pisa Aldair, 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 al frente, buena bola para el bolita, Alda, Alda. ¡Ay! Se la quedó Calvario, damas y caballeros, se la quedó Colquencio. Engancha a Tony Medina y gana a Tony. ¡Qué buena bola para Tony, el zurdo! ¡Tony! Flojito, remata las manos de Berna. Atención con la bola, capo derecha, la maneja Georgiana, recupera Quiso Castillo, juega en el fondo con Cabero que no se mete en bloque, la remite, la tira larga. Reingresa a la cancha el Pitu Bocanegra. Arriba la pelota, Cuthberto libre de pecho, la deja para Aldo Montes de Oca. Aldo, Cuthberto, alza la cara, engancha acá, Cuthberto, flojito, remate, se lo queda Calvario. Va Hulk. No, hombre, Hulkense acá, se equivoca Hulk. Tiempo fuera, Rubén Montiel lo solicita, ese casi, no me equivoco. Sí, ya casi acaba este partido. Bueno, no sé cuánto falta para el tiempo efectivo de juego. Poco. Pero está muy interesante, está muy agradable. Después de que empata Sidekick, se pone muy parejo el encuentro. Se pone para cualquiera de los dos. Creo que me quedo con la de las más peligrosas, la última que hace Aldair de pared. Con Memín, creo que era al que le quería dar la pelota, que sí. Llegó de frente y Hulk se la queda perfecto, creo que ha sido la más clara. Después pero el partido muy tenso, ¿no? Muy sí. Cerrado, ambos equipos sin cometer errores y tampoco arriesgan demasiado, ¿no? Ninguno de los quiere perder. Fénix quizás tenga un poquito más la obligación de ir adelante para y que igual sumar uno o dos puntos le viene bien. Sí. Para evitar el repechaje, igual si uno tiene que ganar, pero sumando acá con el empate, igual tiene que pensar en frío Fénix y dice, bueno, pero ahora, si sales a firmar el empate, a lo mejor y pierdes, ¿no? Sí. Es complicado. La última vez que se jugaron chinos, ¿te acuerdas sí o no? ¿Te acuerdas o te recuerdo cómo se definió el partido? Por favor. Con Bogart Moreno, cuando faltaban 15 segundos, tirando una doble gambeta y pegando desde el sur al ángulo a primer 4-3. Poste. 4-3, sí. ¿Ya te acordaste? Ya. Ay, chino, sabes, casi lloro si no te acuerdas, hijo. Ya te dije el resultado. Pero te tengo que recordar los detalles, hermano. ¿Quieres que te diga qué comimos ese día o no? ¿Sí te acuerdas? No, me acuerdo. Además, veníamos del Jopa, viejo, así te lo digo. ¿Cómo no? Abrazo grande para Milton, te mete. Veníamos en el coche de Eder, ahí está. Sí. ¿Qué otra cosa quieres que te diga, viejo? Abrazo grande para toda la gente que nos está sintonizando, la gente que apoya a Saibi, la gente que apoya a Fénix, la gente que nada más está viendo este partido por entretenerse y por pasar bien la noche. Para todos, muchas gracias por estar con nosotros. Bendiciones para todos. Acá está Asturias, el perfil de Asturias que dice que cuentan a Jimmy, hijo pródigo de acá del barrio de la Presa. Sí, sí. Abrazo grande, Catepec. Dice el chamo alemán, me mandan un mensaje cuando empieza el de Zlatan. Te etiqueto, papito, te etiqueto en la. No pasa nada. Que no estemos de cacorros, dice Johan Chino, ya por andar diciendo de lo de. Es que Mickey está guapo. O sea, yo tengo bien definida mi sexualidad, sí, Johan, también, pero. Pero está guapo, güey. Es un comentario que me dio mucha risa. Está guapo, hermano, está guapo. Igual Jimmy, ¿no? O sea, allá, relájate. Perdóname, hermano, pero eso ya sonó mal. Continuará el duelo, damas y caballeros, 2-2 el partido. Ya no falta tanto para el tiempo efectivo de juego. Minuto y 10 para el tiempo efectivo de juego. Chino Méndez le pegó, no la puede agarrar Camacho. El balón que se escapa, el balón le pertenece al final del día, al final de todo, a Fénix, Calvario, van buscando a Jimmy, controla bien ante la marca de Cancito, sigue Jimmy, encara Jimmy, qué bien Can, remonta la bola Can, sigue Jimmy, al fondo Jimmy, va, traba y pierde contra Can, lo desplaza Can, bien. Qué buen duelo. Bravo duelo ese, sí, sí, sí. Rubén, y lo ganó Can, lo ganó bien Can. Muy bien. Berna, mover la pelota,
Alza el rostro, Baldovino no encuentra bien con quién deja en corto para Lirio Llana, que intenta romper contra la marca de Patiño. Sigue Alda, encara Alda, le tiene que enganchar. Ahora sigue Alda, sigue Alda, sigue Alda, la locura de Lirio Llana, se enganchó. Balda, pisa frente, buena bola, Peli pasó Alda, qué bien, Peli Patiño, qué bien Daniel Joto. Vaya, pétense, la bola se escapa, tendremos saque de banda por la izquierda, perdón, por derecha, para el conjunto y por la izquierda para Saitis. Aldair. ¡Can! Acá está Berna Valdovinos y toca con el Chino Méndez, que da poquito como que empieza a avanzar el Chino. Sale rostro. Van con Berna Valdovinos nuevamente. Ahí lo va a apretar de a poquito en esa Jimmy Covarrubia. Suelta la marca, comienza el tiempo efectivo de juego. Rubén Montiel, comienza el tiempo efectivo de juego. Tiene lo bueno. Berna al frente, Cande, taco, buena bola, Peli, un golazo de ¡gol! 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 ¡Quiso contra el remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Sidekicks México! El partido estaba 2-0 al medio tiempo, lo ganaba Fénix. Y ahora estamos 3-2 cuando comenzó el tiempo efectivo de juego. Le da vuelta, damas y caballeros. Está en ventaja el conjunto de Sidekicks 3-2. El gol hizo Pérez Espinosa, Robert Montiel. Sí, una pelota muy interesante y creo que el que rompe con todo toda la defensa de Fénix es el Taquito de Can. Sí. Creo que ahí es cuando se pierde Fénix, ya no sabe a quién marcar. Hulk termina saliendo mucho por la desesperación de que ya había demasiados espacios. Y creo que el primer remate había sido bueno, pero apareció muy bien en el fondo del quiso Castillo. Le volvió a quedar al Peri ya sin arquero, ya sin defensas. Era un poquito complicada y lo termina metiendo. El gran error de Fénix, y no sé si coincidas conmigo, fue olvidarse de atacar. Sí. Se olvidaron de atacar, se olvidaron de ir para más goles. Dijeron con el 2-0 ya se lo defendemos, no nos anotaron. Y los anotaron 3. No, está con el 2-2, se olvidaron de atacar y buscaron el empate. Álvaro cruzó de servicio. Nada, siga, siga. Corre Gordo, yo pensé que era falta, pero bueno. Después dijo que no. Va el Gordo, Alfredo Flores. Corre Gordo, corre. Retrocede, dice no. Va con Bernal. Reparten por derecha, el Chino Méndez viene, aprieta, le queda esto minuto y medio de tiempo efectivo de juego. Lo pasa mal, lo va a ganar ese tag, llega Alderio Llana. Pisa, tira a la gambeta y ahora todo depende de Sion si quiere que haya o no repechaje, Rubén. Sí, justo así, Sion la tiene bastante complicada, creo que Increíbles es un gran equipo, pero creo que hoy van a ir por todo. Pelota por la izquierda, corre en esa Cancito, Can que punta. ¡Gol! ¡Gol! De Sidekicks México, el gol lo hace Can Robén. La incorporación de Can en el segundo tiempo, su actividad ha sido fundamental. Error, error, se cayó por completo Fénix. Gol de autogol. Gol de Celtics México y Fénix cayó, Rubén, cayó peor que el peso, Rubén, cayó peor que el peso guatemalteco, peor que el peso argentino, cayó horrible, cayó Chino peor que el video de, ay, ¿cómo se llama este video, hermano? El del tronco, el que le mueven el tronco. La caída de Edgar. Cayó peor que Edgar, hermano. Gol. Gol, gol de Fénix, le pega la bola, el remate. Cancito, Rubén, Cancito siendo figura, che, siendo protagonista del partido. Asistencia, gol para ganar y después un autogol también, cómo no. Andamos en todo. Anda en todo, papito. MVP, por donde lo veas, hermano. 5-3 el duelo. Por tiempo ya no va más. Por tiempo ya no va más, Chino. En cuanto cayó el 3-2, Fénix se vino abajo. Sí. Lo dieron por perdido, les clavaron el cuarto, les clavaron el quinto y bueno, se viene abajo Fénix, Alemania, que el primer tiempo lo jugó a la perfección y en el segundo tiempo se olvidó de atacar. Reitero eso, ¿no? Reitero con ese comentario. Se encerraron, salieron a no perder y perdieron. Ya está. Pelota al frente, Camacho con la pelota, juegan en zona baja para Berna Valdovinos. Sobre la hora, SK se va a quedar con los 3 puntos y le complica la existencia a Fénix. Se acabó el partido, señoras y señores. Desde el estadio RG La Presa, SK le gana 5-3 a Fénix Alemania y suma 3 puntos más en la tabla. Le complica mucho a Fénix la clasificación. Y bueno, satisfacción de dato del grupo. Vamos a hacer una pausa que estaremos de vuelta con el Atizapán en contra de Zlatan.